Hablamos muchísimo sobre hábitos y no nos damos cuenta que nuestras emociones también los constituyen. Con esta conducta que estás siguiendo de forma repetitiva y por tanto inconsciente, te habrás llegado a identificar tanto con el personaje que habrás olvidado en realidad quién eres tú. A través de tu capacidad creativa, a través de tu mentalidad y también de los impulsos de tus sentimientos, tú tienes la capacidad para convertirte en el hombre o la mujer que desees ser. Si ya hemos visto en numerosos vídeos que tus pensamientos son la energía creadora que dan forma a lo que se va a manifestar, tus emociones son la energía dadora, la energía de vida, la energía que vivifican lo que más tarde se manifestará en tu experiencia. Te invito a que por un momento hagas este sencillo pero poderoso ejercicio. Conéctate emocionalmente con las imágenes siguientes. Déjame debajo en los comentarios qué has sentido, qué has experimentado y reflexiona que eso lo estás haciendo continuamente a lo largo de tus jornadas, en tu día a día, porque cada vez que focalizas la atención en lo deseado o lo indeseado, estás atrayendo más de eso a tu vida. Recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para recibir todos mis vídeos.